Bienvenidos a Cuchara Sabrosa. Hoy prepararemos ensaladilla rusa y necesitaremos los siguientes ingredientes: dos patatas gordas, 100 gramos de aceitunas picadas, vamos a reservar 6 enteras para la decoración, 100 gramos de pimientos rojos picados y reservaremos 4 tiras para la decoración también, una lata de atún, 4 huevos, mayonesa al gusto y lechuga picada para decorar. Lo primero será poner las patatas en abundante agua y dejar que se cuezan, y en 35 minutos aproximadamente estarán listas. También pondremos los huevos en abundante agua hirviendo y en 12 minutos los podemos sacar. Ahora pelamos los huevos y reservamos el mejor para la decoración. El resto lo picamos. Pelaremos las patatas y las picamos también. Ahora en un bol añadimos las patatas picadas, el huevo, el atún, el pimiento y las aceitunas. Mezclamos un poco y le añadimos la mayonesa. Volvemos a mezclar y ya la podemos colocar en el plato o bandeja para decorar. Lo ponemos todo muy redondito y le añadimos una capa de mayonesa, extendemos bien y colocamos la lechuga picada alrededor, las láminas de huevos que habíamos reservado, las tiras de pimiento rojo y las aceitunas. La llevamos a la nevera para que se enfríe y pasada unas 2 horas ya estará lista. ¡Mirad qué buena pinta! ¡Está súper rica! Ya sabéis, si os ha gustado la receta no dejéis de darle a me gusta y suscribiros a mi canal. ¡Nos vemos en la siguiente receta!